the living pristine rainforest. My name is Shekhar Patel. I'm the president of International Center for Cultural Studies, United States. In this session, we will talk about our living pristine rainforests. We all know that even a company in most of the countries is considered having its own rights, just like any other person. And it is time during these times, and even in the future, that our living forests should also be given the same status, as they are so critical for everybody's well-being across the globe. And this session will focus around such issues, basically highlighting that living forests are also living beings, and it is the duty of ancient traditions to actually inform, inspire, and instruct our institutions to protect them under the law. So our moderator for today's session is Ivan Vargas Rancancio. He's a PhD candidate in Natural Resource Sciences at McGill University and a graduate fellow in leadership for Ecozoic program. He's a lawyer with master's degree in bioscience and law from National University of Colombia and Latin American studies from Duke University. And he has a long resume, which includes being a junior specialist at UC Davis, ethnographer with Everyday Peace Indicators in George Mason, and has been a scholar at Columbia and a FLAS fellow. His research ethnographically follows indigenous practitioners, scientists, legal scholars, and ritual plants across territories and documents and courts of justice to contribute to a larger paradigm shift from reductionist environmental law and governance models to ecological system-based and other human jurisprudence in post-conflict Colombia. Ivan asks how forests become legal agents through different sets of practices, how human and other than human beings such as Amazonian plants co-produce protocols for forest governance, and how a law that comes from the territory challenges concepts of justice, agency, and value in times of socio-ecological transitions. His interests include earth law, indigenous law and cosmologies, ethnography, and Amazonia. So on to Ivan, our moderator for this session. Thank you. Shekharji, thank you so very much also for the introduction and your kind words as well. And I'm going to translate what you just said into Spanish, just to remind the audience this session is going to be in Spanish, and then we'll have the chance to do translation for a wider audience in English. Shekharji, da la bienvenida a todas las personas en la audiencia, a los panelistas, a esta sesión sobre los derechos de la selva pristina. Él enfatiza el hecho de que en este momento estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el cual no solo los humanos, sino también los seres sintientes como las selvas tienen derechos, y considera que este es un elemento importante para contribuir al bienestar de todos los seres vivos en el planeta. Y esta sesión, puntualiza él, es una manera de empezar esta conversación, de continuar esta conversación, y este es el foco de la sesión, los derechos de la selva pristina. De lo cual los pueblos tienen una gran responsabilidad también con la humanidad, de entender cómo hacer que estos derechos puedan florecer y contribuir a un entendimiento de estos derechos en los sistemas jurídicos contemporáneos. También pues hace una introducción de mi persona, que no haré en este momento, pero bueno, me siento muy honrado de hacer parte de esta conversación. Just for Avitunsi, we're gonna now I'm gonna introduce you so you can start the opening ceremony for this panel. Voy a introducir al abuelo Avitunsi Gigis, quien va a ser la introducción ceremonial de este panel.
Voy a empezar leyendo su biografía muy brevemente en inglés y luego en español. A bit on CGG's, he says, I was called to a student hunger strike in 1989 with other students. Grandfather William Comanda spoke to me and the others with the Midewiwin prophecy bells and said, quote, you are the children of the seventh fire, end of quote. The seventh fire is but one connected prophecy that is unfolding on the earth at this time. The signs are all around us, all around each of us and upon the earth and the celestial realm. I have been blessed to be part of the seeing and doing from the spirit. It has led me to many sacred places all over Turtle Island as a Midewin man, directing me with the opportunity to gift offerings to the earth and water. The gift of beautiful relationships with other spiritual peoples across the world has also manifested. My journey is immersed in prophecy, he says. I continue to move the rest of my days, fulfilling my part for the future generations through water walks, spirit walks, connecting all spiritual relationships and continuing to rediscover our path to original instruction of humankind. Ahora, en español. Me llamaron a una huelga de hambre estudiantil en 1989 con otros estudiantes. El abuelo William Comanda nos habló a mí y a los demás con los cinturones de la profecía Midewiwin y nos dijo, ustedes son los hijos del séptimo fuego. El séptimo fuego no es más que una profecía conectada que se está desarrollando en la tierra en este momento. Las señales están alrededor de cada uno de nosotros y sobre la tierra y el reino celestial. Dice, he sido bendecido por ser parte del ver y hacer del espíritu, del gran espíritu. Esto me ha llevado a muchos lugares sagrados por toda la isla, por Turtle Island, como se conoce este continente en las cosmologías indígenas en Norte de América. Como hombre Midewin, dirigiéndome con la oportunidad de regalar ofrendas a la tierra y al agua. También se ha manifestado el regalo de hermosas relaciones con otras personas espirituales de todo el mundo. Mi viaje está inmerso en la profecía, nos dice. Continúo moviendo el resto de mis días o continúo el resto de mi vida y continuaré cumpliendo mi parte para las generaciones futuras a través de caminatas de agua, caminatas de espíritu, conectando viejas relaciones espirituales y continuando con el redescubrimiento de nuestro camino a la instrucción original de la humanidad. So, it is a great honor to have you here, Abitun Si, and please just start with the ceremony. Bonjour, Nemagna Doc. Bonjour, Nikanis, Jaunong Ishkwandem, O Nishinabe, Nikanis. Another Abaton skis this in vision of cars, a magazine, and all them. I'm in this window as only them a day we are. And then we're in the non goma, give non ish quan them. A bonjour, old mish. A bonjour, old Nikanis, and a dog. I give greetings. What I said is I give greetings to my relatives in the south doorway from this place I am sitting in the north doorway, to all of our tree relatives, to all of the relatives of the earth. I want to offer this song at this time. Through a dream, this song was told in this dream that this woman had when she was hanging on. She was told to hold those ancient trees in this forest in this dream that she was walking in. And as she was holding that tree, she heard this song that was being sung by those ancient trees.
And the Lord that he gets alone. And the Lord that he gets alone. And the Lord that he morning with our relatives at this grandmother tree, this old grandmother tree that sits in this place, an old place of our people, the place where they said that the peacemaker rose up from for the Haudenosaunee people. And we put the pipe together and we spoke to those four directions of that grandmother, that through the earth and through the soil and through the connecting elements that Creator has put upon this earth, that whole network of roots and connection, that they would reach all the way to the north where they meet the waters at the Arctic Ocean, all the way to the south where they meet the waters at Tierra del Fuego, all the way to the west to the Pacific Ocean, all the way to the east to the Atlantic Ocean. That we spoke to our tree relatives and said we were trying to remember. We were trying to remember how to communicate again with you. We were trying to hear your voice, hear your message, hear your instruction for us at this time on the earth. And so we asked our relatives in the south, and once the ceremony was done, a confirmation came. I went outside afterwards at the place I'm at to go outside, and what came from the direction of the south was a red cardinal. He came, and I seen him once before when I was in Minneapolis, when I visited the Mexica, and we were putting the paint together with some young children. And the cardinal came at that time too. And so the words and the messages and the prayers and the petitions to our relatives, the trees, the birds that carried those seeds to the earth to plant all of those messages, those seeds out of the Creator's hands, they are hearing us. They have been waiting for us to speak to them. They have been waiting to hear from us. They have been awaiting us to wake up. And so we work to continue to tap in and understand the universal laws of creation, the natural laws that we no longer understand. And as spiritual people and as people of spirit, pick up our responsibility to reconnect with all of our relatives in this way. Amiguitcha Nikanis in the Do. Thank you, my relatives from the south, for your work. Thank you for having me here today. I am of the Eagle Clan, and I continue to work as best I can to listen
to manifest the prophecies that are unfolding upon the earth. Thank you, thank you, thank you. Miigwech. Hello. Aho. Thank you so very much, Abitunsi, for this introduction and this opening ceremony. I'm gonna now translate your words. Abitunsi nos da la bienvenida a nuestros familiares y parientes del norte y del sur, con la presencia de los parientes árboles, los parientes montaña que están en la tierra. Y nos quiere ofrecer una canción, nos ofreció una canción que fue enseñada a una abuela a través de un sueño. La abuela escuchó esta canción que fue entregada a ella misma en el sueño por unos árboles sin edad, unos árboles muy ancianos. Luego de la canción, luego de esta canción ceremonial, él nos explica que la importancia del tabaco y de la pipa y la entrega ritual de esta planta, y nos cuenta acerca de cómo esa entrega, esa relación existe en todas las direcciones y nos conecta al mundo en el norte, en el sur, en Tierra del Fuego, en el oriente, los océanos en el oriente y en el occidente, de manera que se crea un tejido de conexión en todas las direcciones a través del tabaco. Nos está hablando también sobre nuestros parientes ancianos, los árboles, y nos dice que él, en ceremonia, les pidió que nos escuchasen y que están presentes hoy con nosotros, pidiéndonos que escuchemos este mensaje. También cuando él hizo esta ceremonia recibió una visión, una visita desde el sur de un ave. En América la conocemos como el petirrojo, el cardinal. Y esto ya había pasado antes en una situación similar, un mensaje desde el sur. Y con un mandato, también nos dice él, de parte de los creadores espirituales de esta tierra, para el despertar de la humanidad, para el entendimiento de las leyes universales que hemos olvidado, para el entendimiento y el recordar estas leyes, reconectarnos nuevamente con el origen. Y nos da las gracias a nosotros, sus parientes del sur, por la enseñanza. Se presenta como parte del clan Águila y manifiesta que continuará su mandato de seguir leyendo las profecías escritas en la tierra. Entonces, ahora, después de esta importante introducción, voy a continuar con la sesión. Voy a hacer una breve introducción del tema que nos convoca hoy en esta conversación sobre los derechos de la selva pristina y los derechos de la naturaleza en contextos complejos como el desarrollo rampante y el extractivismo rampante en la Amazonía. Sabemos que hay un creciente reconocimiento de la personalidad jurídica de los seres naturales que ha sido, en términos de juristas como David Boyd y Felipe Clavijo Espina, una revolución en el mundo del derecho. Sabemos que los sistemas jurídicos de nuestro hemisferio son un ejemplo de eso. Desde el 2008 hasta la fecha, nuestras asambleas constitucionales, legislativas, congresos, cortes de justicia han reconocido los derechos de los ríos, los páramos, la Amazonía colombiana en su totalidad, los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas, como es el caso de la Nación del Peralá de Huila en el caso colombiano, varios parques nacionales y numerosos animales, incluyendo abejas, otros polinizadores. La pregunta, sin embargo, que surge es cuáles son los límites y posibilidades de otorgar una personalidad jurídica a entidades naturales, sintientes e inteligentes, como las selvas de nuestro continente. De cara a este aumento exponencial, pareciera, de las economías extractivistas en la región amazónica, por ejemplo. Otra pregunta es, ¿cuáles son algunas de esas barreras para hacer realidad esta orientación ecocéntrica, diríamos, del derecho, esta transición a un derecho que mira la tierra? Y este panel, pues, intentará responder estas preguntas. Sabemos que es muy significativo para nuestros pueblos el reconocimiento de la naturaleza
y de las selvas como sujetos de derechos. Sin embargo, algunos han dicho que esto puede quedarse corto si entendemos que el derecho es una cuestión meramente técnica o puramente semántica, que está alejada de las realidades vivas de la selva viviente, como nos enseñan los hermanos en Sarayaku. Y a la noción de naturaleza también es una limitante, como un concepto que sea realmente adecuado para abrazar estas complejas interdependencias que existen en nuestro planeta, en sus dimensiones materiales, pero también espirituales. Esta idea de que el derecho es una institución humana únicamente parece reforzar una persistente división entre la cultura y lo que llaman naturaleza en el mundo moderno, que parece que está en la raíz del pensamiento y la práctica del derecho en la actualidad. Entonces, la pregunta que se abre en este panel es cómo podemos contribuir o cómo pueden contribuir las tradiciones jurídicas y las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas a este gran proyecto de un derecho que mira nuevamente a la tierra, del cual los derechos de la naturaleza son ciertamente un ejemplo muy importante. El reconocimiento de las selvas, montañas y ríos como fuentes de derecho y no solamente como meros receptores pasivos de los derechos, pues de derechos entregados por el Estado, nos preguntamos en este panel, ¿puede llegar a transformar lo que entendemos por derechos de la naturaleza y por derecho en general? ¿Existe un derecho vivo? Entonces, la mecánica de esta sesión será, a partir de esta breve introducción, haremos dos rondas de preguntas, una de corte más general sobre dónde estamos situados, cuál es el territorio de dónde somos y qué somos. Luego de eso, pues cada panelista tendrá 5 minutos para responder a esa pregunta. Haremos una segunda ronda de preguntas sobre cuestiones específicas que quizá toquen aspectos biográficos de nuestros panelistas y luego cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas en la que abriremos al público para que esté con nosotros con sus reflexiones y preguntas. Entonces, quisiera empezar la pregunta presentando a nuestra primera panelista, Leila Salazar López. Leila es directora ejecutiva de Amazon Watch. Ella es madre, orgullosa mujer chicana latina y apasionada defensora de la madre tierra, de la Amazonía, de los derechos indígenas y de la justicia climática. Desde el 2015 ha sido directora ejecutiva de Amazon Watch y ha liderado la organización en su trabajo para proteger y defender la integridad biocultural y climática de la selva amazónica mediante la promoción de los derechos, los territorios y las soluciones de los pueblos indígenas a estas problemáticas. Durante más de 20 años, Leila ha trabajado para defender las selvas tropicales del mundo, los derechos humanos y el clima a través de la organización de base y las campañas internacionales de promoción de Amazon Watch, Rainforest Action Network y Global Exchange. Ella forma parte del Consejo de Gobierno de la Iniciativa de Sitios Sagrados, si mi traducción funciona, del Amazonas y del Fondo de Emergencia de la Amazonía. También es miembro de Greenpeace y asesora del Fondo Mundial para la Mujer para América Latina. Desde el 2019 fue reconocida como dentro de las 7 ambientalistas más importantes del área de la Bahía en Estados Unidos, en San Francisco, y regiones aledañas que marcan la diferencia. Desde que se conoció la noticia de los incendios sin precedentes teniendo lugar en territorios amazónicos, desde el 2009, Leila ha dado discursos de apertura en numerosas conferencias y seminarios, incluyendo Pioneers TED Talk en Berkeley, Artistas Unidos por la Amazonía, con el objetivo de amplificar esta situación de emergencia y de dar una voz a la selva misma y al respeto de los derechos de los pueblos que viven en y con ella. Sin más preámbulos, esta importante participación de Leila, quisiera preguntarte, Leila, para empezar esta conversación, ¿qué entendemos en tu entender, en tu caminar con los pueblos, tanto en la Amazonía como en otros lugares, la cuestión del lugar, el territorio? ¿Qué es el territorio? ¿Por qué es importante la defensa del territorio? Buenos días, buenas tardes, Iván y a todos los panelistas. Primero quiero reconocer que estoy llamando desde el territorio Ohlone. Se conoce en el mundo como la área de la Bahía en San Francisco. Y es importante que empiezo así porque eso justamente estamos hablando, ¿no? Del reconocimiento
del territorio, de los territorios indígenas, de los territorios ancestrales, porque en eso estamos. Todas las tierras en donde estamos son o eran territorios indígenas. Y si vemos cuál es la definición de territorio indígena o una área tradicional, es una área que ha sido reservado para pueblos indígenas. Pero como yo me imagino que van a compartir nuestros hermanos y hermanas indígenas, no es solo reservado, ese es algo ancestral. La tierra, como dijeron mis abuelos de México, la tierra es la vida. La tierra es la sangre de nuestros pueblos. Y sin la tierra no hay vida. Entonces, cuando estamos hablando de la Amazonía, la Amazonía es vida. La Amazonía es el bosque tropical más grande, más biodiverso en todo el mundo. Mantiene 10% de toda la biodiversidad en todo el mundo. Y principalmente donde hay más protección, más biodiversidad, son justamente en los territorios indígenas, conocidos o no. Y eso es importante, porque muchos territorios indígenas pueden tener territorio ancestral, pueden tener reconocimiento de algún gobierno, pero muchos no. Muchos no tienen ese reconocimiento. Y sin ese reconocimiento, no hay protección en la ley. Incluso cuando hay protección, muchas veces no hay protección. Pero el punto más importante es que esos territorios, que en la Amazonía, 30% de la Amazonía se mantiene territorios indígenas reconocidos, pero hay mucho más. Y está la Amazonía, como sabemos, está en crisis con la deforestación, con muchas amenazas, con los incendios, con el COVID que amenaza a los pueblos. Todas esas amenazan a la vida. Y principalmente los territorios son vida que tenemos que proteger. Lo dejo ahí. Leila, muchas gracias. Creo que este contexto es muy importante, entender que la Amazonía es un lugar que no solamente es el lugar de una gran diversidad biológica y cultural, donde los pueblos indígenas han residido por generaciones, sino también es un lugar que ha sido víctima de muchas amenazas, y que un primer paso es reconocer la selva en esas condiciones para poder otorgarle derechos. Con esto quisiera presentar a nuestra siguiente panelista, Patricia Hualinga, de la Amazonía, de la región de Sarayaco. Patricia es una defensora de los derechos humanos y de la tierra, es una líder indígena del pueblo Primera Gente, quichua de Sarayaco, que es situado en la Amazonía ecuatoriana. Trabaja para proteger a su comunidad de las violaciones de los derechos humanos y la naturaleza que suponen los proyectos de extracción de petróleo llevados a cabo por empresas chinas y otras transnacionales en sus tierras tradicionales ancestrales. Ella ha participado en la elaboración de la propuesta indígena Causa Sacha, o selva viva, que es un concepto muy importante para esta conversación también, que pide la protección legal de la Amazonía ecuatoriana. Ella ha intervenido en las Naciones Unidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente y también en otras partes del mundo. Ella ha sido perseguida y ha recibido acoso y amenazas por su activismo para proteger a su pueblo y a la selva amazónica de este desarrollo de combustibles fósiles, no solamente en Sarayaco, sino en otras regiones, ya que ella es una voz muy, muy respetada cuando se trata de la defensa de la naturaleza. Patricia, un honor tenerte acá con nosotros en esta conversación y quisiera preguntarte lo mismo. ¿Qué es territorio? ¿Por qué es importante proteger el territorio?
Buenas tardes. Es un gusto estar en este conversatorio desde el territorio de Sarayaku, desde el pueblo del Mediodía y como descendientes de los jaguares. Entonces, el territorio para nosotros es nuestra vida, es nuestra continuidad, es nuestra casa, es nuestro hogar. Y por lo tanto, ahorita estoy en mi territorio, en mi casa. Y por eso es una de las cosas que son vitales para los pueblos indígenas. Cuando muchas veces nos hablan de casa, piensan que es solo la casa que habitamos. Y no, va mucho más allá del concepto casa. El territorio es nuestra casa. El territorio Sarayaku es mi hogar. Y por eso es tan importante. Pero yo quisiera mencionar por qué esa relación muy especial que tienen los pueblos indígenas con el territorio, con la selva, con la naturaleza. ¿Por qué esa defensa tan ardua de los ecosistemas, inclusive sacrificando la vida misma, que hacen los pueblos indígenas? Porque muchos dirían, no debería importarles tanto, les estamos ofreciendo economía, estamos tratando de que progresen. Y estos indígenas con su mente retrógrada son un obstáculo para el desarrollo. Y eso es lo que nos han dicho muchísimas veces. La falta de comprensión de qué es para nosotros el significado de la selva, de nuestro territorio, hace que tengan este tipo de criterios. Para nosotros, ese territorio que compartimos es un territorio que habitan no solo los pueblos indígenas, son territorios que habitamos con otras especies, otros seres, mucho más allá de nosotros, que son vitales para el equilibrio de toda la humanidad y que de alguna manera sus energías están conectados de manera invisible hacia otros espacios. Ese es el ecosistema. Por eso Sarayaku ha hablado de selva viviente, de causac sacha, dentro de nuestro espacio territorial, porque reconocemos de que en ese territorio que habitamos como pueblos indígenas, también hay otros seres a los que mucha gente no los reconoce. Y no son árboles y no son solo lagunas, son seres especiales que nuestros ojos humanos no han logrado visibilizar fácilmente y para cuya visibilización tienen que estar en estricta comunión con la naturaleza. Y por eso, todo este conocimiento raya en lo más sagrado y más profundo de los pueblos indígenas. El conocimiento que tienen nuestros yachaks, nuestros ancestros, nuestros taitas, nuestros chamanes, como los digo. Esa conexión vital. Destruimos ese espacio, nos destruimos nosotros. Destruyen la Amazonía, destruyen nuestro hogar y se destruye la vida y el mundo. Así es muy simple. Y por eso le decimos causac sacha, selva viviente, porque el territorio es viviente, no es un territorio inerte, no solo tiene vida, plantas, animales, pájaros, es viviente porque aquí hay seres que regeneran los ecosistemas y que dan salud y vida al planeta. Este es nuestro concepto de territorio, este es nuestro concepto de vida. Y por eso Sarayaku dice, causac sacha tiene que ser conocido por el mundo, porque el mundo necesita una transformación profunda. Necesita ver mucho más allá, si no, no van a poder cuidar la naturaleza, si no van, no van a poder entender que están provocando una destrucción masiva. Para nosotros esto es muy vital, muy importante, mucho más allá del esquema amazónico, mucho más allá de nuestro territorio. Pensamos en el bienestar que puede estar en otros territorios sagrados, en aquellos hilos invisibles del territorio que están cortando grandes empresas, que están dañando la vida y que están generando un caos global. Para mí eso es territorio. Muchísimas gracias. Patricia, muchas gracias. Tú nos haces un llamado a entender esta conexión profunda, íntima que hay entre el territorio y los seres humanos y no humanos, incluso invisibles, que habitan este territorio, y la importancia de esas conexiones más allá de lo visible, ¿no? Más allá del plano material, para mantener los ecosistemas y cómo el concepto de selva vida nos ayuda a entender esa importancia de un territorio que también es hogar. Vamos a continuar. Muchas gracias por tu intervención. Esta importante reflexión sobre el territorio y lo territorial, la importancia del territorio hoy,
con Marcelo Zaiduni desde Bolivia. Marcelo es comunicador social, es especialista en epistemología y semiología. Él es experto en cosmovisión y conocimientos ancestrales, además de indicadores multidimensionales de pobreza y buen vivir. Actualmente se desempeña como director general de planificación y políticas de Estado de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2021. Actualmente es asesor también de las líneas de investigación del Centro de Investigación del CIS de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, ex viceministro de Medicina Tradicional del Estado Plurinacional, ex vicecónsul de Bolivia en Cusco, ex asesor permanente del ministro de Relaciones Exteriores por más de 10 años, inscrito en el escalafón diplomático, miembro de la Cátedra Indígena de la Universidad Indígena Intercultural, miembro del Consejo Espiritual Ancestral Continental, miembro de varios consejos y círculos ancestrales a nivel continental, entre otras importantes y destacadas contribuciones en el plano académico, pero también en el plano de la medicina tradicional. Sin más preámbulos, Marcelo, muy bienvenido. Hacerte la misma pregunta. ¿Qué es territorio desde el mundo aymara? ¿Por qué es importante la defensa del territorio? Muchas gracias. La invitación. Antes, disculpa la interrupción. Antes de, ¿sí?, de que continuar, olvidé una cosa técnica. Por favor, las personas que nos están escuchando, usen la función de la caja, del box, del chat, para hacer sus preguntas en la medida en que va avanzando la conversación. Muchas gracias. Bien. Adelante, Marcelo, disculpas. Gracias. No, está bien. Muchas gracias porque las personas que me han antecedido han llegado al punto. Y así, a partir del punto, podemos corroborar lo que han dicho, ¿no? Hoy día es 21 de febrero, es Día Internacional de las Lenguas Indígenas, y es a partir del lenguaje que vamos a responderles, ¿no? Desde la cosmovisión andino-amazónica, el territorio se dice Pachamama, ¿no?, que en términos más específicos es la piel de la madre tierra, y las personas son tierra que habla, hijos e hijos de la tierra que emergieron de la tierra. Por eso en nuestro idioma ancestral se dice vida jaca, y la persona se dice jaki. Si lo traducimos, significaría los que viven o los que afloran de la tierra, ¿no? La convivencia de los jakis es el jacaña, ¿no? Es compartir esa vida. Y su correspondencia con el entorno, con ese entorno ambiental, es jacawi. Entonces, así recopilando y redactando, jaca es vida, jaki es lo que vive, jacaña es la convivencia con la vida, y jacawi es esa correspondencia con los sistemas de vida. Entonces, desde la lingüística es más fácil entender cómo nuestros pueblos conciben el territorio. Nosotros somos extensión del territorio, y a eso le llamamos uraki, es decir, somos tierra que respira, haki. Haki es tierra que respira, tierra que camina, es haki uraki, es gente que camina en la tierra. Nuestras plantas de los pies nos unen con las raíces de la tierra, somos tierra extendida, hechura con la piel de la tierra, con la materia de la tierra, formados por el espíritu de la madre tierra y alimentados por la leche de la madre tierra, que es el agua. Si juntamos estos dos conceptos, tierra y agua, somos tierra húmeda, o sea, la kauma, somos barro, que luego la madre tierra le les ha dado el soplo de hálito de la vida, y luego caminamos sobre la tierra que respira, y somos tierra que respira también, como ha dicho la hermana del Amazonas, somos samiris, sama, aliento, vida. En los últimos 20 años he trabajado estos temas desde los pueblos originarios, la búsqueda de su macamaña, del Ailin Causay, y justamente conviviendo con los pueblos de tierras bajas es donde más he aprendido ese concepto de territorialidad, ya que para nuestros pueblos el ser es a partir del estar. O sea, si pierdes tu conexión territorial y de territorial, es que ya no eres, ya no puedes ser, ya pierdes tu esencia existencial. O sea, territorio y esencia de ser es una sola cosa. Territorio, esencia de ser y lingüística y lenguaje es una sola cosa. Porque somos tierra que habla, tierra que respira. Nosotros en los pueblos originarios
hablamos de la buena convivencia con la madre tierra, como el Pachacamaña, ¿no? El coexistir de forma adecuada entre la sociósfera, que es la relación humana, con la ecósfera. Entonces, en esa biodiversidad, en esa biosfera que le llamamos Muyupacha, que es la esfera de la vida. Para nosotros, la sumatoria entre tierra, territorio y medio ambiente circular, y por eso yo había presentado una laminita que está ahí, no sé si la pueden mostrar, es una sola laminita. Para nosotros, la tierra es Muyupacha, es una esfera, y eso le llamamos biosfera, que contempla los sistemas de vida, que contempla internamente a los humanos, que contempla la cultura de la vida, que contempla la comunidad de la vida, que contempla la filosofía de la vida, que es el Summa Kamaña, la Inmin Causa. Entonces, nosotros tenemos esa percepción circular del territorio, no planar, sino circular, esférica. Nosotros consideramos al espacio femenino y al tiempo masculino, y juntos hacen pacha, es decir, juntas pa, dos, cha, energía. Pacha es dos energías, es tiempo y espacio. Es la unión de padre y madre. Convergen esas energías en los sistemas de vida que llamamos Hakawi, que es la biosfera, alberga en sí mismo a la sociósfera, que es la comunidad de la vida, y ellos conviven en ese Hakawi, que es la convivencia entre nosotros y la madre tierra, ¿no? Entonces, para culminar, lo que estoy totalmente de acuerdo es lo que dice la hermana, el causa y sacha, que nosotros también le llamamos Pachacamaña, es la convivencia de las personas con la tierra, desde la tierra y siendo tierra. Entonces, para definirlo, para terminar, el convivir bien es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo o el estar bien individual, así como el estar bien colectivo, promoviendo el respeto para alcanzar la armonía en la convivencia del ser humano como parte de la naturaleza. Y ese es el elemento fundamental de la crisis de las matrices civilizatorias. El mundo occidental se considera separado, creado separado de la naturaleza de una forma sobrenatural o antinatural. Entonces, ese es el problema de la matriz civilizatoria. Nosotros somos criados de la naturaleza, somos hijos de la naturaleza. No fuimos creados, sino criados por la naturaleza. Creo que eso es sustancial para comprender. No sé si después puedo mostrar esa imagen que he traído, pero simplemente va a corroborar todo lo que se va a decir. Esa es la palabra desde el sur, desde los hijos del cóndor, para mi hermano que también es el hijo del águila. Ese es el mensaje que estamos esperando también compartir con todos ustedes. Un hayalla para ustedes, que también viene de jaca, jaca. Hayalla es por la vida, hayalla. Hayalla. Marcelo, muchas gracias por este tejido de compleja belleza y profundidad. Creo que es esta idea de un territorio, de los seres humanos, de la gente, como un territorio que camina y respira, es una manera muy importante de entender lo que está en el corazón de la persona, de lo humano, ¿no? Y en la medida en que vamos avanzando en esta reflexión sobre los derechos, es muy claro entender cuál es el lugar del humano en ese tejido más amplio. Es un desglose lingüístico de la Aymara, o sea, no es que está forzado, sino es jaca, jacaña, jaqui, es gente, son jaqui. ¿No? Y jaca es vida, jaqui es el que vive, ¿no? Y jacaña es la convivencia, y el jacawi es el sistema de vida, o sea, está corroborado por la lingüística, o sea, no es que nosotros lo hayamos armado y lo esforzamos, no, que muchos retractores dicen, no, que ustedes esfuerzan los conceptos, no, jaca es vida, jaqui es gente, jacaña es convivencia, y jacawi es el sistema de vida, o sea, no hay donde perderse en eso. Con esta gran diversidad de conceptos, de maneras de entender y de vivir la realidad de los territorios, vamos desde Sarayacu, vamos ahora a Bolivia y ahora nos subimos un poco al Brasil, caminando un poco a la derecha o a la izquierda, depende cómo estemos viendo el mapa.
y allí, en la Amazonía brasilera, en el estado de Acre, Ninagua Inu Pereira, que va a ser nuestra siguiente interviniente. También nos va a hablar de su concepción del territorio y la territorialidad. La misión de Ninagua, nos cuenta, es defender los derechos de los pueblos indígenas y participar activamente en la defensa de la Amazonía, los bosques, los ríos y la fauna, por considerar que es la garantía de continuidad de la vida de la tierra y de todos los seres que dependen de la tierra. Ninagua es dirigente del pueblo Junicuy de Acre, graduado en medicina por la Universidad Amazónica de Pando, Bolivia, con formación y gestión de proyectos indígenas por el Instituto de Desarrollo de la Educación Profesional Dom Moacir, Río Branco, Acre. También tiene un curso de gestión cooperativa en las tierras indígenas Catuquina, Cachinagua, por el Instituto del Desarrollo de Educación Profesional de Río Branco, Acre también. Desde el 2016 es presidente de la Federación del Pueblo Junicuy de Acre, coordinador general del Proyecto de Inclusión Social de la Fundación Banco do Brasil, miembro de la Liga Internacional de Guardianes de la Madre Tierra, miembro titular del Consejo Nacional de Cultura, entre otras muy destacadas membresías y experiencias tanto en el mundo académico como en el plano tradicional, el plano espiritual. Entonces, Ninagua, es un honor, nos sentimos muy honrados con tu presencia en esta conversación y dando la entrada en conversación de conexión de espiritualidad y de palabra para que nos compartas desde la Amazonía brasilera qué es el territorio, por qué es importante el territorio. Amazonia em Acre. Desde Acre, em Brasil, na Amazonia, deixo boas tardes a todos e todas, o participante. Es un honor una vez más estar con ustedes. Para traer como un mensaje de nuestra relación con la madre naturaleza, y que para nosotros está muy claro que el territorio, como decía nuestra hermana Patricia, el territorio no solamente está ligado con las árboles, con la tierra que se toca. El territorio está en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente. En nuestro territorio está muy claro a toda la humanidad que es la vida. Nuestra vida es territorio. Por el mundo del capitalismo, de los gobiernos que crían, inventan, fican haciendo invención de otras cosas que no son o que no representa para nosotros el territorio. La invención de las empresas, de las compañías, de los gobiernos, no representa el nuestro interés como el territorio. Para nosotros, del pueblo Junicuy, nuestro territorio está ligado a nuestra vida, a nuestra costumbre, la nuestra ciencia y nuestra espiritualidad principal. Ningún ser vivo se va a tener la vida si no está san su espiritualidad. Para que nosotros podamos estar conscientes que el territorio
se empieza por nos mismos. Cuando nosotros despertamos por la mañana, podemos mirar muchas cosas importantes de nuestro territorio. Porque la nuestra mente se despierta haciendo una trayectoria de donde nosotros vamos a poner nuestros pies en todo el día. Si vamos a estar caminando por medio de los bosques, por medio de las ciudades, los ríos, las lagunas, donde quiera que nosotros vamos, es importante. Y para nosotros está muy claro esto, que nuestro territorio es la vida. Nuestro territorio es el espíritu, no solamente el medio ambiente donde nosotros quedamos. Es muy importante que nosotros tengamos que el derecho de la madre tierra, de la madre naturaleza, no es el derecho que está en papel. No es el derecho que está escrito por los hombres. El derecho de la madre naturaleza está en su autonomía. Está en su recuperación autónoma. ¿Por qué? El nuestros hermanos, animales de los bosques, necesita tener paz. La medicina tradicional necesita tener respeto. La espiritualidad só se va a estar sano si permanecer con su paz. Esto el mundo entero, por gran complejo industriales y los gobiernos, está atormentando los espíritus de la madre tierra. Y tienen que concientizar que tienen que dar paz a los espíritus de la madre naturaleza. Este es un derecho consagrado por la propia creador que el gran espíritu ha hecho. Este derecho originario de la madre naturaleza. Es importante que sigamos hablando, haciendo el cambio de concientización de la humanidad para que tengamos respecto a este derecho. Es muy importante reconocer los originarios protectores de la madre naturaleza. Y nosotros como un pueblo indígena siempre nos colocamos para todos que nosotros ya estamos haciendo nuestra parte con nuestra resistencia de la lucha. Es una parte, una colaboración del pueblo indígena en defender el derecho de la madre naturaleza. En resistir y mantener nuestros conocimientos tradicionales. Es una parte que nosotros estamos haciendo para defender el derecho de la madre naturaleza. En nuestra medicina, que nosotros siempre dejamos, invitamos a las personas para que conozcan, para conocer la verdad de la madre naturaleza, tiene que conocer la medicina, tiene que conocer la espiritualidad. Si conoce este elemento sagrado, se puede conocer la verdad de los verdaderos derechos de la madre naturaleza. No solamente se puede defender la madre naturaleza recuperando territorio, hablando en las conferencias para defender el derecho de la madre naturaleza, tiene que tener conciencia ligado con su espiritualidad. Todos nosotros podemos hacer esto.
discutir, por ejemplo, nosotros en nuestro territorio estamos hablando de reconocer el territorio como este sujeto de derecho, porque es la vida, porque el territorio es la vida, aire que nosotros respiramos, el alimento que se ponga en nuestra mesa, de nuestra familia, la agua que nosotros tomamos. Estos son seres sagrados que tienen que ser respetados, tienen que garantizar el derecho originario, no solamente el derecho en papel. No se va a existir, no habrá existencia del ser vivo si continuar la destrucción de la madre naturaleza. Donde yo estoy, siempre estoy conmigo. Ayahuasca. Una oportunidad para quien no tiene conocimiento. El gran profesor de nosotros, pueblo originario. Donde siempre estoy, también estoy siempre con mi rishku, que siempre es mi rapé, que me concentra, que me da fuerza para seguir luchando por bien de mi pueblo y de toda la humanidad. Donde estoy también, como siempre, con mi nanú. Si no tiene este elemento en los bosques, nosotros vamos a seguir hablando, luchando, siempre desligado de nuestro espíritu. Entonces, quiero dejar esto para finalizar, diciendo que es importante reconocer también los verdaderos detentores, protectores, guardianes, los guardianes de la madre naturaleza. Uno de estos son los pobres, las poblaciones indígenas. Y las personas que son de la familia de la defensa de la madre naturaleza. Como ahora miro a Iván, a Leila, otros demás que son nuestro hermano. Nosotros todo el día estamos haciendo nuestra oración, nuestro rezo, pidiendo la protección a ustedes también. El fortalecimiento a ustedes también, porque están luchando con nosotros. Vamos a evitar todos, vamos a luchar con una sola lucha, porque la madre naturaleza somos nosotros mismos, yo, usted, todos. En nombre de mi abuela, que en septiembre y este año se va a hacer 131 año de vida. Yo quiero agradecer y hacer la invitación. Vamos a hacer el mundo entero que tiene que respetar este derecho originario de los bosques. Muchas gracias. Hermano Ninawa, muy, muy honrados por su palabra, por la fuerza de convicción y de espíritu, acompañado por la sagrada medicina en la ayahuasca, por el tabaco, y con ese espíritu, entendiendo que el derecho, como usted dice, no es el derecho de la madre naturaleza, no es un derecho que está en el papel, sino está en la madre, ¿no? Vamos a continuar nuestra siguiente ronda de preguntas con ese sentir, con ese pensamiento, y es tratar de hacer ese puente entre el territorio y el derecho, ese derecho que está transformándose, y entrar ya en la temática más dura del panel, si tenemos tiempo para abordar. Yo sé que son muchos temas. La siguiente pregunta quisiera iniciar con Patricia, preguntándote, Patricia, ¿de qué manera los derechos de la naturaleza podrían convertirse en una herramienta para hacer frente a las realidades del extractivismo en tu territorio? ¿Y cómo está contribuyendo la lucha indígena, en particular el concepto práctica
de la selva viviente a ese entendimiento distinto del derecho, distinto a la manera en que la modernidad entiende el derecho y los derechos. Un poco para entrar como al corazón de la conversación. Adelante, Patricia. Bueno, para mí el problema del derecho es que siempre lo hemos separado, ¿no? El derecho humano, el derecho de la naturaleza, el derecho de varias cosas. Cuando para nosotros el derecho va siempre igual. O sea, mi derecho también es el derecho de la naturaleza. Entonces, yo creo que para poder hacer que esto sea mucho más fuerte, hay que hacer entender que el derecho de la naturaleza no es un derecho ajeno a nosotros, sino que es un derecho que me involucra por completo. Por el mismo hecho de que yo soy naturaleza y por el mismo hecho que su sola destrucción también me afecta. Entonces, en esos dos puntos yo creo que habría que confluir, porque es muy occidental, si se pudiera decir, separar las cosas, mientras es bastante de los pueblos tradicionales unir las cosas. Así es como vemos que nos separan fronteras, que nos separan por países y todo, cuando en realidad es la unidad de las cosas. Yo creo que ahí hay que entender de que el derecho de la naturaleza es parte de nuestro derecho. Y no pensar que el derecho de la naturaleza también solo beneficia a los pueblos indígenas, sino llegar al corazón de que el derecho de la naturaleza beneficia a la comunidad global y posiblemente beneficia mucho más que la naturaleza a los seres humanos. Porque la naturaleza tarde o temprano podría regenerarse con el tiempo, pero los seres humanos somos mucho más frágiles que la misma naturaleza. Entonces, en ese contexto, yo creo que habría que hacer entender esa posibilidad. Pero cuando nosotros hablamos de causa Xacha, nosotros hablamos de transformaciones profundas. Y yo creo que por más que hagamos remiendos, si no hay esa transformación profunda, no podemos avanzar. Y ese es el primer camino, cómo llegar al punto de esa transformación profunda. Cómo hacer que la gente entienda de que no puede destruir la naturaleza, no puede destruir el equilibrio de este planeta, no lo puede. Y ese es el punto. Y eso implica que tenemos que cambiar el concepto, por ejemplo, de las ciencias naturales, que la naturaleza, el árbol, crece, reproduce, después muere y después vuelve a crecer. No, que tenemos que cambiar con ese concepto, también cambiar las ciencias políticas, cambiar las ciencias sociales, y empieza un cambio. Y eso significa muchísimo trabajo. Eso no lo pueden hacer los pueblos indígenas. Nosotros lo que hacemos es lanzar la idea, decir, por ejemplo, que causa Xacha sea reconocido sujeto de derecho, un ser vivo, consciente, sujeto de derecho, para poder hacerles entender. Pero va mucho más allá de los esquemas judiciales. Va con la transformación de cada individuo, de cada persona, que empieza a hacer ese cambio. Solamente con ese cambio podríamos generar un vuelco que podría generar una transformación real. Y si la naturaleza, hay que hacerlo. Porque muchos, bueno, sabemos que los derechos de la naturaleza hablan de los ecosistemas. Sabemos que los científicos hablan también de los ecosistemas. Pero ni Nahua y yo estamos hablando mucho más allá de lo visible, mucho más allá de la mente racional, de los paradigmas creados. Estamos hablando de algo que no habla la ciencia y de algo que no habla la sociedad occidental y de algo que no están hablando los derechos. Estamos hablando de seres regeneradores de la naturaleza, cuya extinción es la extinción de la naturaleza y del ser humano. Y ya se ha extinguido bastante. Hablo de esto tal vez porque papá es un yachak y habla de estas como si fuera una cosa muy normal en nuestra casa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy normal de que si vamos a una selva, esa selva va a reaccionar, ya sea positivamente o ya sea enojada, porque interferimos en su regeneración. Y en este contexto yo creo que los derechos de la naturaleza tienen que incorporar esta parte que no está incorporado. Que si el ecosistema se regenera es porque hay sitios especiales donde fluye la vida para esa regeneración del ecosistema. Y que esos seres, su función es regenerar ecosistemas. Y
inclusive les damos nombres nosotros. Para nosotros tienen nombres, los de la selva, los del río, los de la montaña, los del árbol, los de esto, distintos nombres, que por cierto ahora lo llevan nuestros hijos o los sobrinos, algunos nombres de esto, de nombres sagrados. Pero esto tiene que ser incorporado y tiene que ser entendido. Tal vez no hay que demorarse mucho. Tal vez hay que empezar a hablar esto con naturalidad. No pensar que esto es una visión errada de los pueblos indígenas, porque ya nos han dicho tantas veces que hemos estado equivocados cuando en la historia y el tiempo nos ha dado la razón. Cuando yo hablo con los científicos, digo, pero ustedes tienen que avanzar más rápido. Ustedes están un poco atrasados comparado a nuestros yachaks. Están hablando de que los árboles sienten, y es verdad, sienten, pero no están hablando de lo que es más allá. Y no es tiempo, no hay por qué demorarse más. Hay que empezar a hablarlo. La sola destrucción de una empresa, de un ecosistema como el Cabo Sacsacha, es la destrucción de los seres. Estamos hablando de seres vivientes, no estamos hablando de espíritus que no pueden morir, sino de seres vivos que pueden morir. Y la sola muerte permite la destrucción. ¿Cómo lo van a incluir en el término de derecho? No tengo idea por el momento. Pero que tiene que ser incluido, tiene que ser incluido como parte de este proceso de defensa de la naturaleza, pero sobre todo de la defensa misma del ser humano y de este planeta. Yo no sé si me hago entender en estas palabras, pero es tiempo de romper nuestras propias barreras mentales para entender mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y de lo que nosotros sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Yo creo que nos haces un llamado muy importante a entender los límites de la mente racional que divide las cosas, que divide el mundo entre sujetos y objetos, y cómo tratamos de ver más allá, cómo tratamos de ver más allá de lo que es evidente a nuestros sistemas de percepción, y cómo eso puede transformar el derecho y el sistema de derechos. Y con ese pensamiento, con esa pregunta, quisiera preguntarte a ti, Leila, en tu hacer, en tu quehacer, en tu reflexión, ¿cómo ves tú, ves si existe de pronto una paradoja o una tensión entre este sistema de derechos que reconoce que los páramos, la selva, los ríos son personas, como en el caso de la Constitución ecuatoriana, en el caso de la jurisprudencia colombiana, en la India también, y un modelo económico que insiste en dominar esos sistemas vivos, insiste en la extracción de los mal llamados recursos naturales y modos de vida de la gente? La pregunta es, ¿qué lecciones piensas tú que nos puede enseñar este entendimiento nuevo del derecho para realmente proteger los territorios en esta diversidad de ideas que estamos escuchando sobre qué es lo territorial? Bueno, yo creo que la Patricia lo explicó muy bien y me hizo reflexionar en los mensajes de los yachaks, de los mayores, de los abuelos de 20 años, 25 años atrás. Estaban hablando, antes de los científicos, estaban hablando de la sangre de la tierra. Estaban hablando de cómo que en los UBA en Colombia, Berito Cubará, decía que se tenía que mantener el petróleo bajo suelo, porque esta es la sangre. Y que esa sangre se tenía que mantener para mantener el balance de la tierra. Y lo decía y lo decía y llamaban al mundo a mantener el petróleo bajo el suelo, impresionar estas empresas, Occidental, Ecopetrol, y ellos mismos con su conexión, ellos mismos con sus rezos, hicieron que ese petróleo no se podía alcanzar. Pero 20 años después, todos los científicos del mundo se reconocieron que para mantener un clima estable en el planeta,
tenemos que mantener 80% del petróleo bajo suelo. Entonces, mi punto es que es exactamente lo que dijo la Patricia, que los Yachaks, los mayores, ya nos han advertido las soluciones. Pero el mundo científico está recién alcanzando y los políticos no quieren escuchar. Entonces, y sí tenemos, ahora recién hay paneles de científicos, por la primera vez hay paneles de científicos por la Amazonía que dicen esto, que dicen que sí tenemos que reconocer que tenemos que proteger la Amazonía, los territorios indígenas, tenemos que trabajar juntos con los pueblos indígenas, tenemos que proteger la selva y los derechos indígenas para mantener el balance en la tierra. Y no tenemos mucho tiempo. Entonces, es mucho más allá que la separación que se ha presentado hasta este momento. Sí se tiene que unir los esfuerzos, como nos ha advertido el cacique Jauní de Brasil, que ha hecho un llamado recién, es decir, que este es el momento que todos tenemos que unirnos para proteger la madre tierra y unirnos con los defensores de la selva, defensores de la madre tierra, los pueblos indígenas. Patricia, hace poco nos hacía un llamado a entender que los derechos de la gente y los derechos de la naturaleza no pueden ir separados. Eso es un punto muy importante. Tú, Leila, nos recuerdas también que para poder mantener la estabilidad de los sistemas terrestres hay que mantener el petróleo en la tierra. La sangre de la tierra está en el petróleo. Y los paradigmas extractivistas van en contra de ese mandato en el que coinciden tanto el pensamiento indígena como el naciente pensamiento científico que está llegando a unas epifanías quizá un poco recientes, que ya estaban esas ideas presentes en el mundo indígena y en la medicina particularmente, o a través de la medicina, como una fuente de conocimiento. Nos lo recordaba el hermano Ninagua cuando hablaba de la ayahuasca como un maestro, como un profesor. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Marcelo, que además de ser un académico muy destacado en la Academia Global, es un médico tradicional. Quisiera preguntarte, Marcelo, ¿qué lecciones nos puede enseñar la medicina tradicional, por ejemplo, el trabajo con la hoja de coca, para este nuevo entendimiento del derecho y los derechos en esta perspectiva de cuidar los territorios? Si tienes, nos habías dicho hace poco que tenías una imagen que querías compartirnos, creo que podría ser muy oportuno. Yo creo que Laila y Patricia han sido muy elocuentes en todo esto. Esa percepción que tienen me encanta. Antes de responderte, quería coadyuvar a eso. Patricia tiene toda la razón, ¿no? El derecho de la naturaleza no es ajeno al derecho humano. O sea, el humano nadie tiene que circunscribirse al derecho de la naturaleza y no al revés, ¿no? El destino de la naturaleza es el destino de la humanidad. Y en eso radica lo que dije desde un principio, es un tema de matrices civilizatorias, ¿no? La matriz occidental considera que ha sido creado por encima de la naturaleza o de una forma sobrenatural a la naturaleza, lo que no es científicamente probado, no se puede probar eso, es más bien lo contrario. Todos podemos probar que hemos sido hijos de nuestra madre y nuestra madre es una criatura de la naturaleza. Entonces, hemos sido criados por la madre, ¿no? Entonces, para responder específicamente lo que tú dices, en Bolivia establecimos una ley de la medicina tradicional
no es la perfección, hemos creado una normativa, esa ley nos tardó 10 años en discusiones muy complicadas por varios aspectos. Tiene que ser perfeccionada y justamente en ese camino estamos. En este abril hay un encuentro de la Confederación de Médicos Tradicionales del Ecuador y de la Confederación de Médicos Tradicionales de Bolivia, del que yo soy el asesor general. Nos vamos a juntar porque en Ecuador y en Bolivia tenemos muchas similitudes constitucionales, principalmente para resolver un tema que no ha sido bien explicado en la misma ley, que es decir, nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, por la ley, se homologa nuestras competencias laborales, es decir, tenemos el mismo grado profesional que el médico occidental, ¿no? Académico, ¿no? Que le ponen un montón de... Pero en la efectividad dentro del sistema de salud, nosotros estamos en el cuarto del portero y ellos están en su oficina, ¿no? Más o menos. Y el porcentaje de cuánto invierte el Estado en la efectividad de nuestra presencia en el sistema de salud, también ahí se ve, porque ahí se cuentan las monedas, ¿no? Entonces, el transversalizar el tema, el que se jerarquice la presencia del médico tradicional, homologando sus competencias laborales y experticias a nivel de la licenciatura que tiene el médico, es lo primero que tenemos que hacer, o sea, de igual a igual, porque eso plantea la ley. Segundo, que el sistema de salud nos incorpore dentro del Sistema Nacional de Salud y nosotros podamos ejercer dentro del sistema de salud en nuestros propios espacios, porque la medicina occidental trabaja en espacios fríos, ¿no? Es decir, trabaja con asepsia fría, ¿no? Y nosotros trabajamos con caliente, ¿no? No podemos estar dentro de un quirófano, por ejemplo, ¿no? Y estando en un lugar caliente nos serviría pues la bata y todo lo que utiliza el médico, o sea, no tenemos la misma metodología. Aquí en Inagua estudió en la Universidad de Cobija, de saber que como médico puede ejercer, pero como médico tradicional no puede ejercer dentro de un hospital. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que estamos queriendo resolver justamente en ese diálogo que vamos a tener en abril. Y lo que vamos a hacer es que las universidades indígenas que ya existen, ¿no?, a nivel continental, nos permita esa acreditación que literalmente es una reivindicación histórica, por un lado. Segundo, que el Estado, una vez nosotros logremos esa reivindicación, nos permita ejercer bajo nuestras propias modalidades, con nuestros propios elementos, que no se nos castigue por ciertos usos y prácticas, ¿no? Por ejemplo, el poder llevar a la ayahuasca en nuestro botiquín, ¿no? Que si la llevamos a Chile, entramos a la cárcel, ¿no? O donde la llevamos, ciertas cosas están prohibidas, ¿no? El rapé que está usando en Inagua, que nosotros usamos la huilca también, que es el rapé andino, pero existen un montón de rapés. Entonces, si lo llevamos en el avión, o llevamos la coca, la sagrada coca, la llevamos al aeropuerto, me voy a México con la coca, me arrestan, ¿no? Es prohibido el llevar la coca. Entonces, todas esas cosas deben ser reglamentadas a nivel nacional, a nivel comunidad andina, a nivel UNASUR, a nivel el CELAC, a nivel Naciones Unidas, donde debemos llevar nuestro reclamo inherente a nuestros usos, prácticas y maneras propias, que tenemos el derecho de poder extraer las resinas que tenemos que extraer de algunos animales, la soba del cuy, lo que venga y que sea práctica nuestra, que se nos respete, pues si se va a respetar que nos pongan esa vacuna que no sabemos ni qué es, ni cómo la producen, ni qué nos va a producir luego, y que nos están imponiendo con esa pandemia, que es una pandemia, entonces pues nos dejen hacer las cosas que hemos hecho siempre y que nadie ha hecho daño, y más bien han salvado a miles de personas que han sido enfermadas en el COVID-19 en este país, se les ha curado con la medicina tradicional, con las plantas naturales, y no se les ha puesto ni una aspirina. Entonces, yo digo, pregunten al pueblo, ¿con quién se han curado? ¿Con el sistema de salud o con el otro sistema de salud, que es el sistema, digamos, popular de la medicina, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Estamos en esa pelea ya pues tantos años, bueno, yo creo que son siglos,
y se debe obviamente poner en el panel, ¿no? Este panel es el principio de varios paneles, el tema justamente de los usos y prácticas de nuestros saberes ancestrales y el diálogo intercientífico. Es obligatorio que el Occidente reconozca que existen otras ciencias, otras modalidades científicas, otras formas epistemológicas, contraepistemológicas, otras ortodoxias metodológicas, que nosotros somos pues ortodoxos también en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? No es que las hacemos arbitrariamente, somos muy, estudiamos toda la vida desde que somos pequeños, nos forman y nos educan nuestras abuelas, mis dos abuelas eran parteras y me educaron para ser partero. Y después aprendí el camino de los hombres, el Colliri, y luego el camino del centro, que es el Yatiri, y después la Mauta, cuando ya morí y volví a vivir otra vez. Ese es el camino que nosotros aprendimos. Marcelo, muchas gracias por esta importantísima contribución a este pensamiento que estamos tejiendo aquí en este conversatorio. Desafortunadamente el tiempo es muy corto y nos daría más tiempo para poder desenredar la madeja. Ahora hay algunas preguntas del público, entonces le voy a dar la palabra a Leonora para que ella canalice esas preguntas y al final tendremos unas palabras y cierre del hermano Ninagua y luego una invitación a continuar en la próxima sesión. Entonces, Leonora, adelante. Gracias, Iván. Hay una pregunta aquí para todos los panelistas. Viene de alguien que está en Europa y alguien que pregunta, ¿cómo nosotros, la gente de Europa, podemos ayudar a proteger el bosque amazónico? Entonces, si quiere, empezamos por Ninagua. Manu Ninagua. Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es siempre una pregunta frecuente que las personas siempre hacen. Tienen varias maneras de cómo hacer la contribución para hacer protección de la madre naturaleza, de los bosques amazónicos. Una de las cosas que yo puedo sugerir es hacer la información. La información que nosotros hemos hablado es muy importante que se puede compartir con las otras personas. Es importante hacer la investigación de las verdaderas situaciones en que se encuentra en amenaza por la parte de la Amazonía, por la parte de las empresas con la que están haciendo sus proyectos por la Amazonía. Y en toda Europa, por ejemplo, es importante hacer una evaluación cuando se apoya el proyecto. En la Europa, por ejemplo, tiene una intención de varias complejas de la industria que no quiere invertir en petróleo en la Amazonía. Si la Europa hace un discurso fuerte que no se invierte en petróleo en la Amazonía, es una buena acción de la población europea. También parte de la comunidad tiene sus proyectos internos que muchos necesitan también de apoyo técnico, financiero para que se pueda ayudar en este proyecto dentro de la comunidad. Y no más de que las personas tienen que tener la concientización que el proteger la Amazonía no es solamente un derecho, es un deber de la humanidad. Muchas gracias. No sé si puede responder. ¿Puedo agregar algo?
Adelante. Hola, bueno, de parte de Amazon Watch, que somos una organización internacional en defensa de la Amazonía, el clima, en solidaridad con pueblos indígenas. Hacemos campañas con movimientos de movimientos de pueblos indígenas en la Amazonía, también en el norte, en las Américas, con redes, con coaliciones, que estamos unidos en defensa de la Amazonía. En campañas, específicamente en Europa, hay colegas, hay amigos y amigas que están presionando a los gobiernos de Europa para que no hagan tratos de comercio como el Mercosur, el acuerdo de Mercosur, que no lo hagan con Brasil, si el gobierno de Brasil sigue destruyendo la Amazonía. Ha habido más destrucción, más deforestación en Brasil en el último año que en los últimos 10 años, más incendios, y eso es específicamente por las políticas del gobierno brasileño, que quiere destruir la selva y también los pueblos indígenas por racismo. Entonces, no podemos permitir más acuerdos donde se va a poder sacar más petróleo, más soya, más ganado de la Amazonía para Europa. Entonces, no al Mercosur, no a esos intercambios. Involúcranse donde están ustedes, en sus países, en Europa o Estados Unidos o Canadá, donde están, en India, para asegurar que sus gobiernos, las empresas en sus países, no están contribuyendo a la destrucción de la Amazonía y a los territorios indígenas y los derechos de los pueblos indígenas. Hay caso de ecocidio en que se ha presentado este último mes. Hay peticiones que pueden firmar. Queremos asegurar que los pueblos indígenas se representan ellos mismos en todas las políticas de cambio climático. Tenemos muchas campañas presionando las empresas y los gobiernos, que puedo compartir un link, y también una gran amenaza que mencioné antes es lo de COVID, ¿no? La destrucción de los bosques también trae enfermedades que sí pueden ser curados por las plantas medicinales con el conocimiento ancestral, pero no si los pueblos no están. Entonces, tenemos que enfrentar esa emergencia también de COVID-19, y tenemos un fondo de emergencia para solidarizarse directamente con los pueblos, que se llama el Fondo de Emergencia de la Amazonía. Entonces, también puedo compartir ese link para que puedan colaborar. Muchas gracias, Leila. Desafortunadamente tendremos que cerrar aquí la conversación. Hermano Ninagua, por favor, hacer el cierre ceremonial. Muchas gracias a todos los panelistas, y de paso, pues, invitar para la siguiente sesión Indigenous Youth Channeling Ancestral Wisdom, que va a ser a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos y todas por la participación, y estamos en contacto. Ninagua. Bueno, muchas gracias también a todos las personas que participan, Leila, Patricia, todos, Mindaje, Triana, que están, y todas las personas. Yo quiero hacer compartir como el hermano que mejor que ha hecho un rezo, y nosotros vamos
seguir el rezo haciendo este puente de ligación del sur norte. Como en nuestro corazón, el, también son nuestro espíritu, solamente un espíritu que se está manifestando de distinta manera. Y voy a hacer una canción de mi pueblo, un rezo como una canción que es un rezo de la gratitud por la madre naturaleza, cuidar de nosotros. Y nosotros también hacemos los mismos. Que pueden escuchar él siempre con su corazón, no solo con solamente con oído. Uf. Muchas gracias, el gran espíritu, muchas gracias, el todo de Ushibu, muchas gracias, Anukumu, Nukuni, Nukuyushibu Sharabu. Ush, 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 ush. Muchas gracias a todos y a todas. Dejo el recuerdo del mi ancestro. Para que todos nosotros podamos seguir en paz.
Tenemos un par de minutos más. Quisiera invitar a todos los panelistas que prendan sus cámaras para hacer una despedida de cuerpo lo más posible presente. Y agradecer a hermano Ninagua por su ceremonia de cierre, a Patricia, a Marcelo, a Leila, al abuelo Abitonsi, a Adriana, a todos los que están presentes. Nos sentimos muy honrados con esta sesión y con lo que pueda abrir hacia el futuro. Bye, bye. Muchas gracias. Querida Leila, Patti, Nahua, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Creo que fue un mensaje muy claro y directo también. Esa última pregunta creo que fue clave también para dar una orientación. Así que se orientó muy bonita en ese corto momento que tuvimos, pero creo que quedó claro ahí. Ya nosotros vamos a intentar hacer la traducción lo más pronto posible para que podamos ampliar este mensaje más. Hermoso. Ninagua, muchas gracias. Also, I wanted to thank Abuelo Abitonsi for your presence, your prayers, your intervention. Mm-hmm. And I want also to read something that you wrote on the chat box. We must learn to pray, to give thanks to all life, to learn the difference between want and need. We need to be responsible for all life, all humans. We are all indigenous to the earth. Debemos aprender a rezar, a pedirle a Dios, a la creación, dar gracias a toda la vida, aprender la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Debemos ser responsables, sentirnos responsables por toda la creación, por toda la humanidad. Todos somos indígenas de este planeta. Thank you so very much. Muchas gracias. Hermano Marcelo, muchas gracias por su palabra también. Thank you so much. Patricia. It was a great honor and a blessing to be a part of this. I have a grandfather here from Guatemala here that was Maya Quiche that was taken in as a refugee here in Canada. His son, and we'll be having Mexica dancers here. They're here already getting ready to dance, preparing for ceremony. And I'm not certain how this prophecy of the eagle and the condor is to manifest, but any prophecy is living and it's in a doing. So we are the prophecy, as our brothers have said in the South. We are part of the earth. We are the voice right here, our spirit. So we speak for all of it. And we need to do, when we see something, we need to do it. We need to move with whatever it is message that we're getting, because we are the ones that are living. That song that came that I shared at the beginning, it says, I indigo those indigo children, those rainbow children. We were told about them on this time, on the earth, that they are coming to the earth. There's a 12,000-year-old Japanese prophecy that talks of that time, on this time on the earth, that the children will be sent here by Creator, and this prophecy. So I have songs also to wake them up. And those children are here in this house. Land is being given back to our people here by those that have money, our ancestral lands in the middle of Toronto. These young people are screaming because our ancestors over there are yelling at us in that doorway in the west. And they are screaming and they are yelling, and the animals and the trees are yelling at us, and they're saying, wake up, wake up, wake up. So I thank all of my brothers and sisters here today for your awakening, for your consciousness, for your message,
And to include me today in what's been said and shared, Miigwech, thank you. Gracias. You're muted, Adri. Gracias, Abitunsi. Thank you, Abitunsi, for all your blessings. We really hope that we can keep waving all together in some other ways. This is, I think, just the start. And y de verdad esperamos seguir tejiendo contigo, Leila, Ninawa, Patti, Mindahi, Iván, todos, Eleonora, todos, seguro en el, vamos a seguir en este camino. Este es solo el comienzo y es un buen comienzo. Tenemos esto ya en grabación y podemos seguir en esto. Un abrazo. Debo desconectarme ahora para continuar con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gran abrazo.